Técnico de Sodepal y nos encontramos ahora mismo en la planta de cuarta gama, ubicada dentro de la central hortofrutícola en Breña Alta. En la central de cuarta gama elaboramos ensaladas listas para comer. La planta se divide en dos zonas fundamentalmente, la zona sucia y la zona limpia. Lo que se realiza en la zona sucia es coger la materia prima, eliminar aquellas zonas que no son útiles para el embolsado y pasarlo a lo que es el procesado. En la zona limpia empezaría el proceso mediante el cortado de la materia prima, el lavado y higienizado en dos bañeras Malibú y su posterior eliminación del contenido de agua mediante un proceso de centrifugado. Una vez la materia prima ya se encuentra elaborada, cortada, limpiada e higienizada, el siguiente paso es el pesado y el embolsado mediante una envasadora vertical. Con respecto a la zanahoria, llevaría un proceso muy semejante a lo que es la lechuga. Primeramente se le eliminan las zonas no aprovechables de la materia prima para meterlo en una ralladora peladora. Luego se realiza el higienizado de la zanahoria mediante tratamientos con hipoclorito sódico y posteriormente se incluye dentro de una centrífuga para la eliminación del excedente de agua. Tras esto, lo único que queda es el pesado y el embosado mediante la envasadora vertical, la Etna 280.